Muy buenas noches, como siempre es un gusto saludarlos aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol, ahora inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Hoy vamos a hablar de un tema que habitualmente se hablaría en Signo Pesos, el programa que sigue a continuación. Lo hizo esta mañana Juan Diego Alvira en la primera edición de Noticias Caracol y hemos sido tendencia casi todo el día en redes sociales por las revelaciones que allí se hicieron, las reflexiones que allí se hicieron y las cifras que se contaron sobre un tema que para muchos puede pasar inadvertido, pero que en esta época de pandemia, en esta época de cuarentena y de dificultades, pues nos ha puesto a pensar a muchos. Y es el que tiene que ver con los seguros en tiempos de pandemia. Un informe que es titulado Las compañías de seguro en Colombia y su capacidad de respuesta ante el COVID-19, señala pues unas cifras aterradoras y unos datos bien preocupantes como en muchos otros sectores de la economía. Señala que los seguros generales van a tener un fuerte impacto, ya lo tuvieron, en lo que tiene que ver con los seguros para carro, el famoso SOAT, el seguro obligatorio, porque las ventas prácticamente fueron nulas en marzo y hasta ahora están empezando a moverse en este mes de junio. Lo que es seguro de incendio, terremoto, vida, pues también porque no se han colocado, no se han hecho nuevos préstamos por parte del sistema financiero, mucha gente pues ha frenado la intención de tener crédito, pues lo ha puesto a pensar. Repito, en este tema de los seguros, pero muchos otros, la otra cara de la moneda, dice el gremio de las aseguradoras, pues ha podido acceder a las pólizas de seguro que tenía para muchas cosas, entre ellas desempleo. Ya vamos a hablar de esa cobertura, pero repito, es un tema que nos toca a todos, no a personas solamente que tengan altos ingresos, porque un seguro pues significa la diferencia entre tener, como lo dice la palabra, un seguro para poder defenderse en un momento como este, como el que estamos viviendo. Y eso nos ha puesto a pensar, repito, porque hubo muchas preguntas de nuestros televidentes a través de nuestras cuentas en redes sociales sobre los seguros de vida, los seguros incluso exequiales, los seguros de desempleo que también existen, los seguros para el vehículo, los seguros contra todo tipo de siniestros. En fin, una cantidad de consideraciones que vamos a tratar a continuación con nuestro invitado que ya estuvo, repito, esta mañana con Juan Diego Alvira en la primera emisión, pero lo hemos invitado aquí a Sala de Prensa en Noticias Caracol ahora porque, repito, hay muchas preguntas. Doctor Miguel Gómez Martínez es el presidente de FASECOLDA, que es el gremio que agrupa a las aseguradoras de todo el país. Doctor Miguel, un gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación y buenas noches para toda la audiencia. Bueno, doctor Miguel, este informe que se llama Las compañías de seguros en Colombia y su capacidad de respuesta ante el COVID, la COVID-19, pues tiene muchas conclusiones. Para usted, ¿cuál es la más importante? A ver, este es un año dificilísimo para las compañías de seguros porque hay muchos siniestros y porque adicionalmente se está frenando el crecimiento de la economía. Este es un sector absolutamente transversal que digamos, está en todos los sectores de la economía. Como la economía pues está teniendo un frenazo muy fuerte, pues eso se nota muchísimo en el sector asegurador. Afortunadamente, pues las compañías de seguros de Colombia son muy sólidas, tienen muy buenos niveles de reserva, son unas compañías además muy tradicionales que llevan años, por no decir algunas de ellas siglos en nuestro país. Y digamos que el futuro del sector como tal no es tan entredicho, pero sin duda este va a ser un año no muy positivo y eso pues es inevitable. Somos, digamos, de los perdedores de la pandemia. Sí, cuando usted dice somos perdedores de la pandemia, yo mencionaba al comienzo el tema de los carros porque no se están vendiendo, el tema de la colocación de créditos y las pólizas que se tienen que adquirir cuando uno es beneficiario, recibe un crédito de un banco. ¿Qué otras pólizas se han caído? ¿Qué otra adquisición de seguros se ha desplomado? No, a ver, lo de automóviles pues es dramático porque la gente que compra automóvil generalmente lo asegura y eso pues naturalmente si no se venden automóviles pues no hay seguro. Se sabe que el colombiano además asegura el automóvil como los primeros 3 años. Después, cuando ya el automóvil empieza a envejecer, entonces ya no lo aseguran. Un segundo tema donde nos ha golpeado muy duro es en el SOAT, porque obviamente si no hay nuevos carros, pues tampoco hay seguro de SOAT. Pero nos ha golpeado por todos lados. El seguro de arrendamiento, por ejemplo, es un seguro
importante en nuestro país. Es el seguro que adquiere una persona que está arrendando un local o un apartamento para que en caso de que el arrendatario no le pague, pues la compañía de seguros le pague ese seguro. Ahí también tenemos unos golpes muy fuertes porque buena parte de los locales comerciales, mucha gente que tenía apartamentos alquilados, pues ya no está pudiendo pagar porque está en desempleo y entonces el seguro tiene que cubrir. Tenemos las obras públicas paralizadas, ahí están todos los ramos de cumplimiento, responsabilidad civil, ahí también nos golpea. Los aviones están en tierra, entonces el seguro de aviones tampoco. El transporte, digamos, intermunicipal, tan importante en Colombia, tiene unos problemas de transporte muy serios. Buena parte de la flota está paralizada. Entonces, este es un sector al que le golpea por todos lados, incluso en el seguro de vida, porque pues sí tenemos un poco más de fallecimientos relacionados con la pandemia. Entonces, eso también afecta el rubro de seguros de vida, que es uno de los más importantes del país. Le iba a preguntar por eso, doctor Miguel, ¿qué tanto en Colombia se adquieren seguros de vida? Pues, hombre, es poquito. Somos 50 millones de habitantes, quítele los niños, quedamos 40 y tenemos 2.2 millones de seguros de vida individuales. Después tenemos 24 millones de seguros de vida, pero son seguros que se llaman vida grupo. Por ejemplo, cuando usted saca un crédito en un banco, automáticamente usted recibe un seguro de vida para que en caso de que usted fallezca por cualquier causa, la compañía de seguros paga el saldo del crédito que estaba vigente y así las personas de su familia pues no tienen que responder por una obligación que usted ha contraído. Entonces ahí tenemos 24 millones de pólizas, pero lamentablemente son pólizas que son automáticas y que están atadas al crédito financiero. Como también ha disminuido mucho la solicitud de créditos, pues obviamente esas pólizas bajan. Pero seguros de vida individual, tenemos 2.4 millones de pólizas, tenemos 2.2 millones de pólizas de automóviles. O sea, la gente asegura lo mismo la vida que los automóviles en nuestro país, cosa que es un poco sorprendente. Es sorprendente y hasta desconcertante. Mire, doctor Miguel, eso es lo que tiene que ver con el panorama. Pero lo que mencionaba esta mañana usted cuando hablaba aquí en Noticias Caracol, en la edición de la mañana con Juan Diego, era que independientemente del panorama que es bien sombrío y absolutamente golpeado, como usted lo dice, por la situación económica que ha generado la cuarentena y la pandemia, también ha quedado al descubierto todo un mundo del que muy pocos colombianos saben y es el mundo de las opciones que hay de seguros, de todo tipo de seguros. Le voy a confesar uno y es un tema personal. Esta mañana me pregunté, yo tengo seguro exequial, hay seguros para terremoto, hay seguros para desempleo. Quisiera arrancar con este último. El sector asegurador, independientemente de las ayudas que ofrece el gobierno, de lo que hemos hablado hasta la saciedad, el sector asegurador ofrece pólizas para desempleo que cubren, por ejemplo. Sí, señor. Hay unas pólizas que se llama seguro de desempleo. Cubre, en caso que usted pierda su trabajo, el seguro paga todas las obligaciones que usted tenga. Entonces, paga la tarjeta de crédito, paga el crédito hipotecario, paga si tiene algún otro tipo de crédito, por ejemplo, para su vehículo, paga las matrículas del colegio de sus hijos. Y usted podría incluso negociar para que le dieran durante 6 meses una especie de ingreso permanente. Generalmente está entre 2 y 3 millones de pesos mensuales para ayudarlo a pasar, digamos, por el momento difícil de no tener trabajo. Lamentablemente ese seguro, que tampoco es tan costoso, depende mucho de lo que uno quiera, naturalmente, que le cubra, porque eso lo puede uno hacer a la medida. Ese seguro lamentablemente no tiene mucha acogida en nuestro país y curiosamente, pues en este momento donde el desempleo pues ya está cercano al 20%, hoy no representa, digamos, mucho en la cartera de las compañías de seguros. Ojalá la gente tomara conciencia de que sí, perder el empleo es un riesgo al que todos estamos lamentablemente sometidos. Le mencionaba yo el seguro exequial, es un seguro
repito, desafortunadamente que ahora mucha gente dice, hombre, yo debería tener un seguro de para este tipo de contingencias. Uy, hombre, sí, ese seguro sí que se lo recomiendo a las personas. Mire, yo, pues hace poco falleció mi padre y pues aparte del golpe horrible y de toda esa sensación aterradora, uno estar con el tema de que toca pagar y que hay que girar una plata y que uno necesita comprar un sitio o quiere que haya incineración. La verdad, le digo con toda franqueza, yo utilicé el seguro, me funcionó divinamente. Yo tenía 5 personas cubiertas, mis 2 padres, mi señora, mis 2 hijos, y estaba pagando 370 mil pesos al año. No es caro, y yo creo que sí es una inversión que vale la pena hacer. En ese momento de dolor, uno lo único que no quiere es que lo estén molestando con temas de plata y eso. Uno necesita hacer su duelo, y yo sí le recomiendo a la gente que mire el tema de seguro exequial. Es de verdad un beneficio importante para un momento pues que es ya de por sí es muy duro en la vida. No hay, ¿cuánta gente hay con eso? Pues hay 250 mil pólizas. Eso quiere decir que hay alrededor de 1 millón de personas cubiertas con seguro exequial, que tampoco es mucho, ¿no? Cuando uno piensa que la población está envejeciendo, uno piensa pues que en el país pues la gente se muere por causas naturales, normales, no es mucho la gente que está cubierta con este amparo. Mire, otro tipo de seguro del que nos hablaron mucho y le estoy transmitiendo, doctor Miguel, hablamos con el doctor Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda. Muchas de las preguntas que quedaron en el tintero de gente que nos ha escrito durante todo el día en nuestras cuentas en redes sociales. Hoy la gente está trabajando en la casa, mucha gente está trabajando en la casa y se daña el computador. ¿Hay seguros para computadores? Sí, señor, hay seguros de corriente débil, sí, señor. Para daños, por ejemplo, en zonas donde la calidad, digamos, de servicio de energía no es muy buena, se puede tener un seguro que respalde, digamos, los electrodomésticos, el computador, se puede tener ese servicio. Eso está, digamos, dentro de lo que llamamos seguros del hogar, que cubren toda clase de riesgos, ruptura de tubos del agua, problemas de cortocircuitos, inundación, naturalmente, que en ciertas zonas del país es un riesgo bastante frecuente que puede acabar con una vivienda. Ahí están, digamos, los dos grandes elementos que se cubren en el seguro de hogar, que son el riesgo de incendio. Nosotros vivimos en Bogotá y, claro, pues aquí hay poco oxígeno y nuestra construcción está hecha toda en ladrillo. Digamos que Colombia no es el país de los grandes incendios como es en otras partes del mundo. De todas maneras, hay que estar cubierto, el riesgo de incendio existe. Y está el riesgo de terremoto, que es un riesgo muy complicado, que se llama un riesgo catastrófico, que ojalá pues no se produzca, pero nosotros, por ejemplo, en Colombia, casi todo el país está en una zona sísmica. Y la posibilidad de que haya terremotos, pues nunca la puede descartar. En un terremoto, Dios no lo quiera, pues se puede ir el patrimonio de la familia. Casa se cae y no tiene el seguro de terremoto, se fue el patrimonio. Yo quisiera poner énfasis en esto. Si usted no tiene seguro, más vale que tenga mucha capacidad de ahorro. Porque es que el seguro es una forma de ahorro, es una manera de ahorrar. No solo una manera de proteger los activos y la vida de lo que uno tiene, sino adicionalmente, ¿quiénes pueden permitirse el lujo de no tener seguro? Pues la gente que es muy rica y que tiene mucho ahorro, y que por lo tanto si un día se le quema la casa, pues sí, perdió la casa, pero la puede reconstruir. Pero todo aquel que no tiene esa fortuna o no tiene esa capacidad de ahorro, tendría que tener seguro. Y eso parte de la base de que cada persona haga un análisis individual de cuáles son los riesgos a los cuales está sometido, y que priorice esos riesgos y que los que perciba como más latentes, naturalmente busque un seguro para ellos. Y esa es una tarea que los colombianos en nuestra planeación financiera no siempre le gastamos el tiempo suficiente. Usted mencionó un tema muy importante, es que hay gente trabajando en las casas. Y acaba de salir una circular del Ministerio de Trabajo, el pasado 2 de este mes,
tratando de definir claramente cuáles son las responsabilidades de la gente que está haciendo trabajo en casa, que es distinto a la gente que está haciendo teletrabajo. Que sí. El teletrabajo es una cosa distinta al trabajo en casa. Hoy en día mucha gente está haciendo trabajo en casa. Teletrabajo pues es bastante menos, pero de todas maneras es importante que la gente sepa cómo está cubierta en caso de que tenga un accidente en su casa. Ahora la gente, por ejemplo, no está saliendo a la calle y tiene menos accidentes, porque no está en el transporte público, porque no está caminando por las calles y tal. Pero ahora registramos más accidentes en la casa. La gente se corta con los cuchillos, se quema con el aceite, porque la gente está cocinando, está haciendo tareas. Le iba a preguntar eso, porque eso es, lo interrumpo, doctor Miguel. Si yo estoy en mi casa trabajando por la contingencia que estamos viviendo y me toca cocinar, me toca alternar las labores de la casa con el trabajo, con mis misiones que me colocan y que hago en mi computador, si me corto haciendo oficio, si me caigo, ¿eso se convierte ya en un riesgo laboral o es un accidente casero? No, eso es un riesgo común. ¿Común? Ese es un accidente casero, es un riesgo común y lo cubriría en principio el sistema de las EPS. Pero usted sí le puede dar, por estar trabajando en su casa en una mala posición ergonómica, eso le iba a preguntar, puede dar un dolor en la espalda, sí, le puede dar un dolor en la espalda, un lumbago o alguna cosa, porque su puesto de trabajo no está condicionado como debe ser, en ese caso sí sería enfermedad laboral. La circular que acaba de sacar el Ministerio de Trabajo es muy importante porque obliga al empleador a que notifique a la administradora de riesgos laborales cuántas personas están haciendo trabajo en casa, para que la administradora de riesgos laborales tenga presente que estas personas ya no están en su lugar tradicional de trabajo, sino que lo están haciendo desde su casa, y entonces se pueda hacer la labor de prevención y protección que es necesaria. O sea, hay que acondicionar un puesto de trabajo que sea cómodo, con un buen asiento, con una buena luz, con una buena posición ergonómica, porque el hecho de que estemos en la casa no quiere decir que no, que las condiciones sean idóneas. Muchas veces las condiciones de trabajo en la casa son menos buenas que las que tiene uno en la oficina para trabajar. Sí, mire, ¿qué diferencia hay entre teletrabajo y trabajo en casa, doctor Miguel? El teletrabajo es cuando una compañía contrata a una persona para que realice una labor desde su casa. Sí. Entonces, esas personas están efectivamente contratadas, nunca tuvieron oficina, nunca fueron a un puesto de trabajo. Esas personas están realizando su labor profesional desde la casa y así fueron contratadas, así quedó explícitamente registrado en el contrato de trabajo. Por lo general, esas personas reciben unos ingresos adicionales por los gastos que ellos incurren, o sea, algún tipo de reconocimiento por la luz, el teléfono, el servicio de internet que ellos consumen. En el caso de trabajo en casa, que es una flexibilidad de las condiciones de trabajo normal, de la jornada laboral normal, que es, por ejemplo, una compañía le dice a usted, usted escoja un día y se queda en su casa para que usted pueda estar con sus hijos, o le damos la flexibilidad de que usted durante unas horas al día usted esté en su casa. Eso es distinto al teletrabajo, porque usted, en teoría, está vinculado a un contrato laboral y tiene su oficina, tiene el lugar donde está desempeñando su labor, solo que por flexibilidad laboral le dejan que alguna vez desempeñe su trabajo en su hogar. En los últimos meses hemos tenido, digamos, un volcamiento masivo de la gente a hacer trabajo en casa, y evidentemente pues el régimen laboral no estaba listo para esa avalancha de gente que está haciendo las mismas labores que hacía en su oficina, pero ahora lo está haciendo 100% del tiempo en su hogar. Ahí incluso, en la circular lo menciona, que es bien interesante, el derecho a la desconexión, ¿no? O sea, usted tiene derecho a desconectarse. La circular la menciona porque es un problema. No, es que me da risa, entiende, es que hay veces muy... No, difícil, yo me imagino que usted no tiene derecho a desconectarse ni a las 3 de la mañana. Ni no tengo ningún sábado, derecho. Ni un periodista nunca ha tenido... No, que el hecho de desconexión para un periodista, eso se lo violan todo el tiempo. Eso no creo que exista para un periodista, pero para el resto de la gente sí lo puede hacer. Claro. Es importante eso. En teoría, el trabajo en casa se hace en la jornada laboral, de 8 horas.
y de 48 horas por semana. En teoría, usted no lo puede poner a trabajar a las 9 de la noche, a menos de que le reconozcan horas extras. Todo eso queda bastante claro en esta circular que le voy a dar el número, es la 41 del 2 de junio de este año. Me parece que es un buen esfuerzo del Ministerio de Trabajo por, digamos, sintetizar cuál es el marco del trabajo en casa, que hoy en día pues es la norma para muchos colombianos. Mire cómo nos cambió la vida. Y tal vez una última pregunta, repito, de muchos de nuestros televidentes, doctor Miguel, y es el tema de las mascotas, que entiendo que también hay seguros para las mascotas, tanto exequiales, no digo que de vida, usted me corrige, pero hay seguros para mascotas. ¿Qué maneja el sector asegurador en torno a este tema? Sí, ese es un tema que se está desarrollando con una gran velocidad. Y ¿por qué es eso? Bueno, porque a medida que nos vamos viviendo cada vez más solos. El último censo de Colombia muestra que el 23% de los hogares de Colombia son de personas solas. Eso es, digamos, una tendencia que se ha visto mucho en Estados Unidos y en Europa con antelación, pero ya nos está llegando a Colombia. La soledad pues es terrible y la gente pues recurre a las mascotas. Sí hay un desarrollo embrional, pero quienes están realmente ofreciendo eso no son compañías de seguro, sino compañías de servicios veterinarios. Y ahí está el problema de que como no son seguros, sino que son más o menos usted está prepagando un servicio, sí, puede pasar que se lleve una sorpresa. Pero creo que este es un ramo en el que va a haber mucho desarrollo hacia adelante. Usted sabe las cifras, por ejemplo, de lo que gasta la gente en mantenimiento de las mascotas, es una cosa absurda, impresionante y creciente. Es uno de los negocios con mayor dinámica, no solo en Colombia, donde prácticamente en todas partes usted ve tiendas de mascotas, sino que además los precios, ¿no? No es que una mascota consentida es un lujo costoso, ¿no? Y uno no le niega nada a las mascotas. No sé por qué a las mascotas es tan fácil complacerlas, ¿no? Complacerlas. Mire, doctor Miguel, qué tema tan interesante este. Tal vez una reflexión final con algo que usted dijo y lo ha venido insistiendo, que primero el seguro es un ahorro. Y ¿sabe cuál es la frase? Que uno no sabe el valor de un seguro hasta cuando no lo tiene y lo necesita. Hasta que se presenta el siniestro. Miren, sí. yo que he querido, yo sé que puede sonar un poco extraño. En Colombia hablamos, y en el mundo entero se habla de seguro de vida. Sí. El seguro de vida pues es la esencia del seguro. El seguro nació como el seguro de vida porque eso era lo más importante, era proteger la vida, que es lo más valioso. Yo quisiera cambiarle el nombre de seguro de vida por seguro de amor. Cuando usted compra un seguro de vida, está pensando en la gente que quiere, que no la quiere dejar desprotegida. O sea, quiero pensar en mi señora, en mis hijos. Ahora, si yo desgraciadamente algún día falto, pues que a ellos no les falte nada. En el fondo, el seguro de vida es un seguro de amor y ojalá pudiéramos venderlo así, creo que sería muchísimo más atractivo para la gente. Yo lo que estoy regalando es amor a los que quiero y en eso me parece que tenemos que ser más creativos en el sector asegurador para mostrarle a la gente qué es el riesgo, qué es lo que está cubierto. La gente no se lee los contratos, entonces no sabe qué está cubierto. Pero otro, qué no está la letra cubierto. Menuda. Nadie se ha leído nunca un contrato de seguros, eso es una pesadilla y es cierto que son unos ladrillos de documentos. En eso nos falta a nosotros hacer un esfuerzo pedagógico y didáctico más fuerte, pero también la gente tiene que tener la responsabilidad de leérselos. Nadie se ha leído nunca un pagaré. No. Usted le dan una tarjeta de crédito, usted firma un pagaré en blanco y jamás en la vida se ha leído, no sabe qué es lo que está escrito ahí. Nadie lee las escrituras cuando compra una vivienda. Yo hoy di ese ejemplo, la gente va a la notaría a firmar una compraventa de una escritura. El notario dice, vamos a leer la escritura, y todo el mundo dice, no. Uy, qué pereza, no, venga, firmemos rápido y vámonos de aquí. Ni siquiera se leen la escritura de lo que compran. Entonces, sí, nos faltan es un poquito de ser juiciosos, ¿no? Y ser aplicados al contratar un seguro y leer la póliza. Lo que usted dice, la letra menuda, preguntar y sobre todo entender las condiciones de esos seguros. Pues, doctor Miguel, ha sido muy ilustrativo, repito, en un tema que para muchos es desconocido, como lo dice el mismo informe que entregaron ustedes, es un tema que no es muy conocido por la totalidad de la población, pero que, repito, en esta época de pandemia nos ha puesto a pensar en que hay que tener algún tipo de seguro.
como dicen las abuelas, seguro mató a confianza. Doctor Miguel Gómez, un abrazo, gracias. Muy amables y buenas noches para todos. Miguel Gómez Martínez, el presidente de Fasecol. Da una pausa y ya regresamos aquí en Sala de Prensa. Y como todos los días, el turno es para Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blu Radio, que nos habla de lo que hoy tiene en su radar. Don Ricardo. Muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora la lenta rehabilitación de los espacios que teníamos antes de que empezara la pandemia del coronavirus, específicamente hablando de los jardines infantiles, de los colegios y de las universidades. En las últimas horas, el Ministerio de Educación expidió una circular, la número 12, en la que comienza a dar lineamientos sobre cómo hacer esa paulatina reactivación del trabajo presencial, aunque van a tener una cantidad de protocolos y una cantidad de cambios, para los colegios privados, para los jardines infantiles, para los colegios de primaria y de bachillerato, y también comienzan a mirarse las universidades. En cualquier caso, tendrá que empezar el próximo 1 de agosto, y desde ese momento cada alcalde tendrá la capacidad y la facultad de determinar de qué manera se hace la reapertura de ese trabajo presencial en los colegios y en los jardines infantiles. El Ministerio de Educación ha dicho que tiene que empezar ya a trabajarse en una serie de protocolos de distanciamiento social y también de la forma en la que se hace un trabajo alternante, un trabajo que de una parte implica el trabajo y el encuentro, como siempre, en los colegios, en los salones de clase, con un distanciamiento adicional, y otro trabajo que tiene que adelantarse en casa. Quiere decir, las tareas, por ejemplo, que van a tener que seguirse haciendo en los hogares, pero adicionalmente hay ideas como la que se plantea frente a la posibilidad de que se dividan los cursos y que se turnen quienes van al colegio y quienes tienen trabajo desde su casa de manera virtual a través de videoconferencia. No es fácil, pero el gobierno ha dicho que en los próximos días se expedirá nuevas directrices para saber de qué manera se adelanta este tipo de reactivación. Sobre todo porque hay una gran preocupación de los padres de familia que dicen que en agosto todavía pues estaríamos muy encima de la situación de la pandemia y tienen mucho temor de enviar a sus hijos a los colegios. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, ha dicho que el objetivo es justamente trabajar de una forma muy cercana con las alcaldías y que ese paulatino retorno a la normalidad va a ser muy diferente en diferentes zonas del país. Va a ser distinto, por ejemplo, en Bogotá, en Cartagena o en Cali, donde hay un pico de la pandemia más elevado, que en más de 695 municipios en el país, en donde todavía no se han presentado casos de coronavirus y en donde hoy hay una relativa normalidad. Muy difícil eso, Ricardo, saber uno cuándo, como padre de familia, va a permitir que su hijo vuelva a las aulas de clase. Terminamos Sala de Prensa, a continuación viene Signo Pesos. Sigan aquí en Noticias Caracol Ahora.